Bueno, luces encendidas de alerta en el tema de educación y luces encendidas, máximo alerta, todas las luces rojas, ¿no? Están ahí titilando en materia de inversiones en la Argentina, por varias razones, por cosas que han sucedido en los últimos años, que nos han hecho mostrarnos tal cual somos, un país nada serios en este sentido. Y sobre todo en los últimos días y en las últimas horas, a raíz de esto que se pretende hacer con la Internet y otros servicios del área de telecomunicaciones, y una suerte de frutilla del postre, esto que se pretende hacer con las concesiones viales, que so pretexto de la prestación de un mal servicio y de que el contrato que renovó la concesión no era lo que, bueno, a ellos les parece justo, la idea es estatizar, ¿no? Es decir, rompemos los contratos, borramos con la mano lo que firmamos con el codo, o al revés, borramos con el codo lo que firmamos con la mano, ¿no? Vamos a hablar con Aldo Abrán sobre este tema, qué incidencia tiene esto que se pretende hacer con las concesiones de peajes en el mundo de las inversiones, ¿no? Pero de las inversiones no solo bursátiles que apuntan a la timba financiera, inversiones reales, que den mano de obra, puestos de trabajo. Doctor Abraham, ¿cómo va? Muy bien, buen día, un gusto estar charlando con ustedes, ¿eh? Bueno, ¿cómo impacta esto de los peajes en el ánimo de aquellos que están pensando, si es que todavía queda alguno, ¿no? Invertir un mango en la Argentina que genere puestos de trabajo. Y la verdad, mal, porque habla de inseguridad jurídica, un poco, ya lo estaban mencionando ustedes hace un rato, la realidad es que acá uno no puede actuar en función de que a mí me parezca legítimo o no legítimo, o justo o no justo un contrato. En realidad hay que actuar en términos de lo que dice el derecho, ¿no es cierto? La ley. Y en ese sentido, si renovó un contrato, por más que a mí no me guste, y se hizo en el marco de la ley, eso, la verdad es que no corresponde rescindirlo, porque no solamente nos arriesgamos a juicios de los actuales concesionarios, que lamentablemente en el anterior gobierno kirchnerista se rompieron también tantos contratos que tuvimos que luego enfrentar un montón de juicios que perdimos, obviamente, porque en definitiva el juez va a tener que actuar en consecuencia, también contratos que implicaron tener juicios en el exterior por los acuerdos de inversión que teníamos con esos países y que también perdimos, ¿no? Y tuvimos que pagar. La señal que le estamos dando a todo aquel que quiera invertir en la Argentina es que acá los contratos duran lo que el gobierno decide, incluso acuerdos que uno puede hacer con el propio gobierno al respecto de ponele, yo vengo a invertir, quiero invertir acá, vengo, le propongo al gobierno, miren ustedes, si me dan ciertos beneficios, yo invierto, según parece, me dan esos beneficios y si viene otro gobierno y decida, ah, no, a mí me parece que esto no es legítimo, te los quito. Están dados Claro. dentro del marco de la ley, no te los puedo quitar, ¿no? No es una cuestión de a mí me parece, ¿no? O sea, ¿cómo vas a invertir en un país en donde las reglas de juego cambian según le parece al gobierno de turno? Eso no pasa en ningún país del mundo que uno vea que progresa, Es decir, porque esos países no van los inversores. Y una cosa, cuando estamos hablando de inversores, por ahí a veces todo el mundo piensa en extranjeros, ¿no? Y no, estamos hablando de los argentinos, tampoco van a poner un mango en la Argentina y los contratos dependen del ánimo del día de un funcionario de turno. O sea, acá estamos hablando de que nadie va a invertir, ni Bien. argentinos ni extranjeros. Ahora, con una mirada a corto o mediano plazo, ¿no? Esto quiere decir que el sector privado va a ser cada vez más chiquitito. Y la pregunta es, Lamentablemente es así. con menos contribuyentes privados, ¿cómo va a ser el Estado para sostenerse? No sé, sí, esa es la gran magia en la que creen en general casi todos los funcionarios que han pasado por los gobiernos de turno, ¿no? Fíjate que todos te dicen,
Bueno, no podemos ajustar al Estado, que es en general el que está gastando de más, tiene unos déficits, o sea, unos excesos de gastos sobre sus ingresos fenomenales, porque si ajustamos el Estado, resulta que eso es recesivo. Ahora, para no ajustar al Estado, ¿qué es lo que se termina haciendo? Aumentándole los impuestos, como ahora también pretenden seguir haciéndolo desde el gobierno, aumentar los impuestos al sector privado productivo, ¿no? Y como ni así les alcanza, ¿no? Porque siguen gastando más todavía que lo que puedan recaudar por impuestos, lo que hacen es tomar crédito en el mercado voluntario, ¿sí? De financiamiento local. Pero el financiamiento que hay en un país es uno solo. Si toma el Estado, ya no hay para que pueda el sector privado productivo producir o invertir. O sea, para que no ajuste el sector público, terminamos haciendo ajustar al sector privado productivo, que es el que genera los recursos para pagar los sueldos y los gastos propios, y además a través de los impuestos, los del Estado. Obviamente eso no va a funcionar, eso es recesivo y te lleva a cada vez tener un Estado más grande respecto a un sector privado que se va achicando, y esa es la historia de nuestra decadencia y de nuestras continuas crisis, ¿no? Abraham, para finalizar, y desde ya le agradezco su tiempo, como siempre, esta versión Guado de Pedro y Máximo Kirchner en cuanto a decirle a dirigentes piqueteros como Juan Grabois que el país de los planes se tiene que terminar, ¿marca para usted un cambio de pensamiento o simplemente se terminó la guita? Yo creo que se terminó la plata. Es que si cada vez tenemos un Estado más grande y un sector privado más chiquitito, ¿de dónde sale la plata? Eso es lo que yo creo que hasta ahora no vienen entendiendo. Y además, yo creo que acá lo que ha pasado de estar en discusión es, en realidad, no si va a haber más subsidios, sino quién maneja esos subsidios, ¿no? Qué disyuntiva, ¿no? Creo que ellos, creo que acá lo que están discutiendo eso, es eso. Lo que quiere el gobierno es ser ellos los que manejan los subsidios. Y ser ellos los que anuncian, por ejemplo, que vamos a beneficiar a tal o a cual, ¿no? Es notable, eso también se está haciendo con las inversiones. Ahora, para que aumente la producción, han decidido que van a darle subsidios a los productores, obviamente en función del criterio de ellos, a aquellos le vamos a dar, a aquellos otros no. Y con eso se supone que alguien va a invertir más. Ahora, imagínense ustedes estar en la posición del señor que hoy lo han señalado con el dedo como beneficiario de esos subsidios que van a pagar otros productores, por supuesto, porque la plata, ¿no es cierto?, no es infinita, o sea, alguien que, y además no crecen los árboles, o sea, alguien lo va a pagar, pensando, bueno, yo voy a invertir y producir más para que el día que estos señores cambien de idea y mi sector no sea el elegido por el dedo iluminado de un funcionario y elijan a otro, ser yo el que pague los impuestos, más impuestos para subsidiar al otro, no va a invertir ese señor. Muy bien, estamos escuchando al economista Aldo Abraham. Abraham, que siga usted muy bien, ¿eh? Buena jornada. Buena jornada para ustedes también, muchas gracias, ¿eh?